Señoras, señores, amigas, amigos, buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta jornada de lunes, un día especialmente bueno en la isla de la Cartuja, además con una afluencia de público increíble a la Exposición Universal de Sevilla, que parece ser que este mes de septiembre pues prácticamente va a desbordar casi todas las previsiones, porque ya incluso en la jornada del sábado se alcanzaba la cifra de casi 400.000 visitantes en el recinto de la Exposición Universal. Hoy es un día en el que nosotros pretendemos ofrecerles pues cosas interesantes de la Expo, como intentamos a cada jornada. Hoy hablaremos con Silvia Marasón, tendremos oportunidad de hablar en este programa con Elba Ramallo, con Manuel Marín, el encargado de realizar la coreografía de ese grandioso espectáculo de la Copla de España, Azabache, y también, como no, de contagiarnos con los ritmos que hoy sonarán en la isla de la Cartuja. Un día especial porque es el Día Nacional de Brasil en Expo 92. Si pueden ustedes imaginarse la fiesta que está preparada en la Expo en una jornada tan marcada, insisto, por los ritmos como la de hoy. Para comenzar nuestro programa tenemos o queremos enseñarles el pabellón de Brasil en Expo 92 de la mano de María Oña. El espíritu y el alma del pueblo.